Si se sigue así, no vamos a llegar a ningún Pereira, literalmente. Ay, Cata. Esto no va a ser fácil. Yo sé, mami, yo sé que no va a ser fácil, Dios mío, pero bueno, hay que tener paciencia por la recuperación de mi papá. Sí. Igual ya vamos a llegar, ¿cierto, Tony? Claro, señora Catalina, un par de curvas más y ya vemos Pereira. Ay, ya falta poquito. Sí. Ya duerme. Ay, ya falta poquito, mi mamá. ¡Patrona! ¡Eureka, patrona! ¡Mire! ¡No! Aquí está. Aquí es el primer yo paquete, patrona. ¿Cómo es? Cuidado ahí. Voy a ver si hay más. Tiene que haber más. Busque. Voy a buscar. ¿Encontró algo? Aquí hay otra cosa. Sí, patrona. Yo se lo dije. Mire, patrona. Ahora es a ver qué hay. Mire, eureka, patrona. Oye, tenemos que contar eso. Pero aquí no, vamos adentro. Pongamos esto acá. Lo contamos adentro. Hágale, pues. Creo que no hay más. Vamos. Lo que quiero decir es que no vas a volver a ver a tu papá. ¿Qué? No, lo que sea menos dejar de ver a mi papá. Bueno, eso es parte de la negociación. Explíquele, por favor. Mamá, ¿cómo así? Yo quiero ver a mi papá. Ay, ese hombre no es tu papá, Mateo, ya. ¿Cómo así? ¿Que no es mi papá? Entonces, sí, es tu papá biológico, pero él nunca ha tenido nada que ver contigo, sí. No quiero perder una oportunidad de estas por él. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dime, ¿qué es lo que más quisieras tener? ¿Mm? Algo material que desees muchísimo. ¿Mm? No sé, ¿una moto? ¿Una moto? Uh-huh. Bien. Siéntese. Y lo vamos pensando. Dijiste que una moto. ¿Y qué tal un carro? ¿Puedo tener un carro? Además de la moto. ¿Las dos cosas? Sí. Y eso es solamente el comienzo. Bueno, pues sí, suena bien, ¿no? Sí. Sí, pinta bien. Pero ¿y de dónde se van a sacar todas las cosas de la noche a la mañana? Pues con poder. Con poder y con plata. Y usted, Soraya, de ahora en adelante va a ser una diplomática. Le vamos a transformar la vida. ¿Diplomática? Sí. Le vamos a cambiar el color de pelo, el corte. Le vamos a poner un nuevo closet. Y a ti también te vamos a poner nueva ropa. ¿Qué te parece? Diplomática. Nunca pensé ser eso. De ahora en adelante usted va a tener que creerse su nueva fachada, señora Ingrid. ¿Qué hace tomando? ¿Qué es problema mío, tío? Estoy desesperada en este encierro sin mi hija. Asuma sus errores. Asúmalos. ¿Quién dejó a la niña con su mamá? Usted. ¿Quién actúa como loca? Usted. Sí, pero Catalina tiene que estar conmigo porque yo soy su mamá, Titi. ¿Qué quiere? ¿Qué propone? Que nos vayamos para la clínica y se la quitemos a Catalina. Sí, porque le digo que está loca. ¿Qué quiere? ¿Que vaya a la clínica y me mate? ¿Que me coja la policía? ¿Qué solución tiene? Que me mande con los escoltas. Mándeme ya, yo tengo que recuperar a mi hija, Titi, por favor. Esta misma noche o la recupero, por favor. Estoy desesperada.
No es tan mala idea que tú seas papá en este momento de tu vida. Ya los años están haciendo lo suyo y me parece muy conveniente que el Titi tenga un heredero. Por este caso, heredera. Ave María, o sea que yo la cargué. Déjamela alzar. Vení. Déjasela alzar, Mariana. No te preocupes, confía en el Señor. Cuidado, Titi, porque está muy chiquita, ¿sí? ¿Qué tal esta muñeca? Hola, mi princesa hermosa. Mira cómo se sonríe conmigo. Ah. ¿Cómo se llama? Catalina. ¿Catalina? Sí. Catalina la pequeña. O sea que yo voy a ser papá de una de las Catalinas. María Cata. Catalina. Cuente con eso.